Hola, hola a todas esas amiguitas que tengo por ahí por mi canal. Hoy quiero decirle que vengo con un videito pequeño pero muy importante. A veces nos quejamos de las manchas de las manitos, que tenemos manchas en nuestras manos, ya por la edad, por el sol. Y quiero decirle que hoy vengo con un videito muy bueno y muy importante para esas personas que tienen manchas en sus manitos. Mire. Yo hago esta cremita para mí. Como ven, la Nivea Sur es súper buena. Una crema por años. Buenísima. Yo la recomiendo. Vamos a coger un poquito de Nivea Azul, como yo le digo. La crema azul que sirve para arrugas. Muy importante. Poniéndotela en la noche. Y poniéndole. Vamos a ver cómo yo la puedo despegar. Ya que es un poquito pesadita. Para quitarla de la cuchara. Como ven, ya la puse ahí. Ahora le vamos a poner un poquito de crema POM. Miren, rejuvenece y te quita las manchas de la del cutis. Vamos a coger una cucharada de la crema POM pequeñita y la vamos a poner. Y si no, le vamos a poner otra cucharadita más. Vamos a tratar de ligarla en un bote pequeño para guardarla, para tenerla, para usarla todas las noches. Hay que ponérsela. Entonces, vamos a ponerla y la vamos a usar todas las noches. Como ven, yo tengo mis cucharitas de hacer mis cremas. Y le vamos a poner unas goticas de vitamina E y turmeric, porque sirve para las manchas de las manos. Recuerden que las manchitas de las manos vienen siendo como algo oxidado que nos oxida de adentro para afuera, y por eso también debemos de tomar el limón con agua y debemos de tomar el agua con vinagre orgánico. Yo lo recomiendo muchísimo en muchos videitos que tengo puestos en mi canal, y esto es para personas que me preguntan con qué puedo aclarar mis manchas y quitarlas. Vamos a poner dos goteritos de cúrcuma o turmeric con vitamina E para las manchas. Miren, y vamos a poner el limón. Vamos a poner por aquí el limón rapidito. Vamos a poner el limón y lo vamos a exprimir. A ver si puedo. Miren. Y se lo vamos a poner a la crema que yo le digo la eterna juventud. Recuerde que nuestros abuelitos y muchas personas que trabajan en salones de belleza recomiendan dormir boca arriba para que no se hagan arrugas en la boquita, ni al lado de la boca, ni en la carita, ni en la frente. Traten de dormir boca arriba. Y la que no duerme boca arriba, trate de botar la carita en el borde de la almohada para que se quede dormida y no se le marque tanto las líneas. Entonces, esto estoy haciendo aquí una crema blanqueadora. Espero que esas personas que vean este video lo compartan, porque es muy importante y es muy bueno. Ya que quita las manchas, que quita el rostro ese que es arrugadito y manchado. Así que vamos a ponerle otro poquito de cremita para de las dos tipos, lo mismo de la Nivea Azul, porque hasta que no espese un poquito, no podemos dejar de hacer la cremita. Ya aquí tengo la crema terminada, simple para llevarla a las manos y llevarlas a esa carita que usted tiene manchadita. Así que espero que les guste a todas el video. Que se suscriban en el canal de Ana la Pinareña. Miren cómo queda de buena esa crema. Y recuerden que las cosas naturales son mejores que las cosas hechas en otro lugar, porque le ponen químico. Y estas cosas que yo estoy usando no tienen químico. Esto es una cosa muy buena y no tiene químico. Y la Nivea Azul es una crema que por años la usaban las personas de años, para mantener su cara bonita. Recuerden que también yo recomiendo mucho la crema que yo hago de café y miel. Señores, búsquenla en mi canal
que esa crema me tiene mi cutis bello, mis muslos bellos y mis piernas preciosas. Así que espero que les guste mi video, que Dios me los bendiga, compartan mis videos, sigan mirando mis videos y hasta el próximo video. Y que gracias a todos por suscribirse en el canal de Ana la Pinareña. Aquí les dejo mi crema de la mancha de las manos. Muy buena. Espero que les guste. Bye. Que Dios me los bendiga a todas esas personas y familias y señores y señoras que siguen mis videos. Hasta el próximo video. Besitos para todos y muchas bendiciones.